El Ministerio Público interrogó este viernes a los miembros de la Cámara de Cuentas por supuesta obstrucción a la justicia. Además, por quinta ocasión, a la exdirectora de Compras y Contrataciones, Aris Beltré, nos dice más. ¿Ustedes tenían conocimiento ya? Ninguna. La Procuraduría General de la República volvió a interrogar este viernes a la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, vinculada a la investigación por la compra irregular en el INAIPI en el periodo de emergencia y cuya investigación también involucra a Berlinesa Franco. Esta es la quinta ocasión que la Procuraduría Anticorrupción cita a Yocasta Guzmán y sus abogados para aportar documentaciones y ser interrogada sobre sus actuaciones frente a la compra irregular de kits en el INAIPI. Su abogado, Carlos Balcácer, aseguró que Guzmán cumplió con los procedimientos de ley y que demostrarán ante las autoridades su proceder. Sí, hay que seguir aportando a cargo de Yocasta para poder robustecer su defensa en el interrogatorio. La exfuncionaria deberá comparecer nuevamente el 29 de diciembre. Finalizado el interrogatorio a Guzmán, también fueron citados el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, así como el secretario Carlos Noés Tejada Díaz. El Ministerio Público asegura el órgano fiscalizador del Estado dificulta el trabajo de la PEPCA y la Dirección General de Persecución en materia de lucha contra la corrupción administrativa. Los funcionarios fueron citados a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas. La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referente a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública. El órgano persecutor informó que en reiteradas ocasiones ha remitido comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias. Álvarez Pérez reveló en el mes de octubre que el PLD fue la única organización que no pudo ser auditada de los fondos públicos que recibió de la Junta Central Electoral. Dijo que envió tres comunicaciones a esa organización política durante las elecciones del 2012 y 2016. A raíz de ello, el director de la PEPCA, Wilson Camacho, inició una investigación e interrogó a Temístocles Montás. En la Procuraduría General de la República no fue posible captar ni la entrada ni salida de Hugo Álvarez. En tanto, el secretario de la entidad rehusó ofrecer declaraciones a la prensa. Finalizado el interrogatorio, se desconoce si la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa volverá a citar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Aris Beltré, Noticias SN. La constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en el país y en toda Latinoamérica, anunció este viernes que cambió su nombre comercial y ahora se llamará Novonor. Explicó en un comunicado que este cambio de denominación no significa que trata de borrar el pasado. Enfatizó que el pasado no se borra, pasado es exactamente lo que es pasado. También destacó que luego de haber reconocido que pagó cerca de 800 millones de dólares en sobornos a políticos y gobiernos, una decena de países se compromete a implementar nuevos mecanismos de buenas prácticas empresariales. El Pleno de la Junta designó de manera interina a Rina Alessandra Díaz Tejada de Zapata como directora de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil y a Huel Sepúlveda como director de la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior, quien se desempeñaba como director de la Oficina de Acceso a la Información Pública del órgano. La decisión fue tomada tras la suspensión por 60 días de 5 funcionarios encargados del voto en el exterior en las localidades de Nueva York, New Jersey y Washington,
que se produjo a raíz de un informe presentado por una comisión especial encabezada por el presidente de la Junta. El Pleno de la Junta dispuso una investigación por el cierre de cuentas bancarias de la institución en Estados Unidos. También abrió una investigación sobre el dinero utilizado para el voto en el exterior en Milán e Italia. Residentes de barrios populares del Gran Santo Domingo acudieron este viernes a las bodegas móviles habilitadas por Inespre y el Ministerio de Agricultura para comprar alimentos agropecuarios a bajo costo. El programa tiene como meta ayudar a la población más vulnerable a mitigar los efectos de la crisis y permitirles el acceso a una cena de Nochebuena. Rosalina Lora nos cuenta más en la siguiente historia. Esperanzada en conseguir mejores precios de ajo y cebolla, Dinora Martínez se acercó a una de las bodegas móviles en el sector Los Jardines. Recuerda que ambos productos han reportado alzas a lo largo del año. Excelente, todo está muy bien. ¿Y qué usted va a comprar? ¿Cuál de los combos? No, yo cualquiera, yo cojo el que mejor me convenga porque están buenos los dos. Oh, pero la comida es la base del ser humano. Lo mejor es la gente encontrar su comida, después lo demás viene. La llegada del programa denominado Operativos Navideños representa un respiro para algunos trabajadores que han sido afectados por la parálisis económica. Muy bien, está muy bien, pero bajando los precios con esto. Están a buen precio, sí, están más económicos que en la demás parte. Claro, nos ayuda porque que aquí lo encontramos más barato que en los colmados, que en todas las demás partes, que en los mercados y todo. Aunque aplauden los bajos precios, algunos asistentes no ocultaron su desilusión por la limitada variedad de productos, lo que los obliga a buscar alimentos en centros comerciales. Los precios están bien, lo que yo creo que le vendan dos quesitos a uno, pero tampoco uno se desafila en el tesoro. Los productos podrán ser adquiridos en varios combos. El primero tiene un costo de 199 pesos y cuenta con arroz, cebollas, habichuelas, aceite y pollo. El segundo, de 299 pesos, cuenta con arroz, papas, cebollas, ajo, aceite, espaguetis y pollo. Mientras el tercero, de 250 pesos, incluye arroz, ajo, habichuelas, espaguetis, aceite y una jamoneta. El programa representa una inversión total de 7 millones de pesos. Le estamos poniendo atención a todo el país y con estos programas que empezaron en octubre, ya cuando concluyamos ahora en Navidad vamos a impactar más de 300 mil familias dominicanas que van de alguna manera u otra a recibir los beneficios de tener esos productos a precios bajos. Inespre indicó que cada día por la mañana anunciará cuáles barrios visitarán las 135 bodegas móviles. Las personas también podrán informarse de los puntos específicos de venta a través de las redes sociales de ambas instituciones. Rosalina Lora, Noticias, SIN. Nos vamos a Dajabón, donde la nutrida concurrencia más bien de comerciantes, tanto dominicanos como haitianos en el mercado binacional, provocó este viernes dificultades a las autoridades para evitar las aglomeraciones y con ello el peligro de contagios del virus. La venta sí ha aumentado. Se ve ahora mismo que la mercancía, hay mucha mercancía porque usted sabe que ahora para la Navidad la gente compra mucha mercancía porque se vende mucho. Es un asunto increíble. La gente se ha volcado al mercado dominicanos y haitianos. Es un asunto enorme. Yo realmente hay muchísimos años que la situación no era igual como hoy. Según el corresponsal César Montesinos, los tumultos también ocurrieron en la línea limítrofe debido al éxodo de haitianos que viajan a su país con motivo de las festividades navideñas. El gobierno central, a través de la Tesorería Nacional, transfirió a los ayuntamientos y distritos municipales 579 millones de pesos para el pago de la regalía pascual a sus empleados. Es la primera ocasión que el gobierno central realiza este tipo de contribuciones a las alcaldías. El tesorero nacional, Catalino Correa, detalló que con la erogación de dichos fondos, el gobierno evita el endeudamiento de los ayuntamientos y distritos municipales.
Con el objetivo de favorecer a 1.150 familias, el presidente Abinader dispuso la entrega de más de 49 millones de pesos para el pago retroactivo desde el año 2015 a la fecha de todos los militares retirados pensionados, así como a las viudas y tutores pertenecientes a las Fuerzas Armadas. De igual manera, el mandatario asignó al Instituto Nacional de las Fuerzas Armadas unos 60 millones de pesos para que sean entregados mediante sorteos y bonos de 300 mil pesos a miembros de la entidad para la adquisición de viviendas de bajo costo. Según informó el director de la entidad, Carlos Fernández Onofre, el general dio la información en un cóctel tras el acto de investidura de los nuevos militares que formarán parte de la Academia Naval. Aumentan los precios de los combustibles a partir de este sábado, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La gasolina premium se venderá a 213 pesos con 70 centavos, un aumento de 2 pesos con 20 centavos el galón, mientras que la regular se comercializará a 200 pesos con 90 centavos, incrementando 1 peso con 90 centavos. El galón de gasoil regular subirá a Se cotizará más bien a 164 pesos con 70 centavos, subirá 2 pesos con 90 centavos y el óptimo se venderá a 176 pesos, registrando un aumento de 2 pesos con 20 centavos por galón. El gas licuado será comercializado a 119 pesos con 70 centavos, aumentando 90 centavos. Para este sábado se prevén aguaceros intermitentes producto de la cercanía de un sistema frontal, informó Meteorología. La institución detalló que las lluvias estarán acompañadas de aisladas ráfagas de viento en las regiones noroeste, norte, nordeste y la cordillera central. ¿Cree usted que la nueva medida sanitaria en los aeropuertos contribuirá a controlar o disminuir la posibilidad de nuevos contagios de COVID-19? Sus comentarios, momento de conocerlos aquí en pantalla gigante. Iniciamos con Sonia M. Vargas. Ella dice, los aeropuertos y otros puertos de entrada realizarán una prueba de aliento rápida y aleatoria entre el 3 y el 10% de los pasajeros y todos aquellos que presenten síntomas a su llegada. El Mr. Zapata dice, me gusta la iniciativa porque ciertamente contribuye a la disminución del contagio, pero el problema de nuestro país es que no se da seguimiento a las cosas. Condetre, opinó, claro que sí, lo que se espera es la cooperación de los dominicanos ausentes y sus familiares en cumplir dicho protocolo, es un compromiso de todos, así es. Ariel Cipión dice, con las debidas previsiones sanitarias no es necesario romper ese momento de felicidad que arroja la espera en la salida de migración de un recién llegado. Francisco Marte, siempre y cuando se cumplan todas las medidas que se tomen, disminuirán los contagios. Tomemos conciencia, pueblo. Conciencia también sobre el uso continuo, constante de la mascarilla. No te confíes, no importa dónde estés. Utiliza siempre este insumo que salva vidas. No importa la distancia. Las fronteras no existen. Para celebrar y agradecer. En estas fiestas, cuida los tuyos. Unidos mantengamos vivo el espíritu de la Navidad. La Alianza Informativa Latinoamericana les desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. En minutos, momentos difíciles vive una madre que tuvo siameses en San Juan de la Maguana. Liberan a joven detenido erróneamente por la muerte de una niña durante asalto en Los Alcarrizos. Además, en breve, a la cárcel el dueño de un hotel, la propietaria de una estética en La Altagracia. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN.